criminal comete un delito, es capaz de hacer cualquier cosa para ocultarlo. Pero en este caso, todo se resolvió en solo 24 horas. La pericia de médicos, peritos e investigadores armó este complicado rompecabezas en tiempo récord. Todo comenzó a las 6:50 de la mañana. ...23 de octubre de 1998... 6:50 AM, Villa Madero, provincia de Buenos Aires. Los empleados de una fábrica ubicada en la calle Lincoln fueron protagonistas de un descubrimiento estremecedor. Debajo de un camión yacía un cuerpo sin vida, pero sus piernas habían sido seccionadas. De inmediato, la policía se hizo presente en el lugar para empezar a seguir el rastro del crimen. El aporte de los testigos podía ser importante. Yo venía por acá, venía caminando, iba a trabajar en la fábrica, y ahí estaba la chica con la cabeza sobre el cordón y sin pierna, descuartizada. Y estaba el camión, la parte de atrás del camión, y la chica casi tirada, casi sobre abajo del camión. Una joven de aproximadamente 25 años apareció descuartizada bajo un camión en La Tablada, desnuda y sin piernas. El miedo se apoderó de los vecinos. Y estaba tirado ahí con la cabeza hacia un costado. Fue un cuadro bastante dantesco, ¿no? Muy, muy feo de verlo. No, estaba completamente desnuda, tenía dos prendas tiradas que ustedes la podrán ver ahí. Después estaba completamente desnuda. Una de las primeras cosas que hizo la policía fue poner en acción a sus perros entrenados. El olfato era crucial para establecer alguna pista. Todavía era necesario encontrar el resto del cuerpo. El rastro se inicia con un señuelo inicial, con una evidencia. Si es posible, trozos de ropa. Y luego se inicia el animal en el rastreo de las partes de este cuerpo que se estaba buscando. Enseguida, los perros se dirigieron hacia la fachada de una casa. Con sus ladridos insistentes, querían hacer saber que algo extraño ocurría en ese lugar. Los perros llegan hasta ese lugar. El fiscal y el juez de garantía optan por otorgar una orden de allanamiento para esa vivienda, la cual es allanada. La policía contactó de inmediato al dueño de la casa. Un dato parecía ser la primera pieza del rompecabezas. El hombre en cuestión era carnicero. Inevitablemente, su oficio podía vincularlo con la manera en que había sido descuartizada la víctima. La policía sigue buscando las partes del cuerpo de la joven de 14 años descuartizada, se cree, por un carnicero y otra persona más. Comenzó la búsqueda de evidencias en la casa del carnicero. Se había convertido en uno de los principales sospechosos y hasta el más mínimo detalle podía llegar a relacionarlo con el crimen. Mientras estamos en el lugar, nos llega el aviso de que una pareja, a unas 10 cuadras del lugar, cerca de un paso a nivel, había encontrado una mochila de estudiante con profusos restos aparentemente de manchas hemáticas de sangre. No me interesó abrirla porque digo, a lo mejor es un chico que la dejó y está haciendo alguna necesidad entre ahí cerca de la vía. Pero mi señora me insistió tanto que la abrí. El abrir la encontré un guardapolvo con sangre, debajo una bombachita blanca con sangre y debajo de una carpeta y boletín que había, lo que me di cuenta enseguida que era un muslo de una, o de un chico o de una chica. Dentro de la mochila había ropa ensangrentada y se encontraba el muslo de la víctima. Además, la policía halló elementos que aportaban datos puntuales sobre su identidad y domicilio. La víctima era Elena Lucero y estudiaba en un colegio de la zona. Un grupo de policías se dirigió al colegio para recaudar datos. Mientras tanto, otro grupo fue al domicilio particular de la víctima con la intención de ubicar a sus familiares. Al momento que estamos ahí, regresan los padres de la joven. Habían hecho en la comisaría local de su jurisdicción la denuncia por paradero de su hija
que no había vuelto esa noche a su casa. Hubo que trasladarlos a reconocer los restos para determinar si realmente se trataba de su hija. Recuerdo que de la camilla se asomaba la mano del cuerpo y la mamá ahí arrancó con una crisis de nervio y de llanto porque reconoció a simple vista un anillo que poseía en uno de sus dedos. Según sus compañeros, la última vez que la habían visto con vida fue a la salida del colegio. Partió en la bicicleta de un joven, algo mayor que ella. Entre varios, pudieron elaborar un identikit. Si ella accedió a irse con él en la bicicleta por voluntad propia, el joven tendría que haber sido un conocido de Elena. ¿Quién era Elena? ¿Por qué alguien hubiera querido matarla? Nadie mejor que su amiga para recordarla. Elena Lucero era mi mejor amiga desde el tercer grado. Y ella venía a mi casa y yo iba a la suya. Y que no esté más y es horrible. 14:50. Se produce un nuevo hallazgo. Ana Barragán encontró dos piernas y un muslo en un descampado. Todas las partes que conformaban el cuerpo estaban presentes. Era hora de realizar la autopsia. El corte para separar el muslo del tronco lo hicieron de tal forma que tomaron la articulación anatómica casi perfectamente. Nos llama la atención que era una herida que tenía toda una infiltración hemática, una infiltración de sangre con pequeños coágulos. O sea, tenía vida la víctima en el momento en que se realizó ese corte. Y en el cuello nos encontramos signos de que algún elemento a forma de lazo fue sujeto al cuello, obstruyendo las vías aéreas. Cuando vamos a la región de la cabeza y analizamos la región cefálica, nos encontramos con un traumatismo muy importante en la región temporal izquierda. Nos encontramos con genitales externos e internos, con escoriaciones, con enrojecimiento. Se realizaron los hisopados como corresponde para ver si había líquido espermático y dan positivos. Había un detalle crucial. En el cadáver se encontraron dos muestras de cabellos diferentes. Uno de color negro y oscuro y el otro de color blanco. Inmediatamente se procedió a su análisis. El rastreo de los perros alrededor de la zona en la que se hallaron los restos continuaba, pero había un obstáculo. Los animales llegaban con su olfato hasta un lugar determinado, a partir del cual se perdía todo rastro. No podían avanzar más allá de ese punto. Mientras, un grupo de investigadores se dedicaba a interrogar a las personas que formaban el entorno de Elena. Si la última persona con la que se la vio fue el misterioso joven de la bicicleta, al cual Elena parecía conocer, el asesino podía ser alguien cercano. Uno de los interrogados fue un joven de 28 años, el marido de la hermana de Elena. En su declaración, se puso tan nervioso que los policías debieron suspender las preguntas. Una sombra de duda aparecía sobre él. Pero no era el único sospechoso hasta el momento. La primera persona sobre la que cayeron dudas fue el chofer del camión debajo del cual se encontró el cuerpo. Pero se comprobó que en el momento en que se había cometido el crimen, el camionero estaba trabajando en otro sitio. Cuando llegó al lugar del hallazgo, se habría quedado dormido y este fue el momento que habría aprovechado el homicida para depositar el cadáver debajo del acoplado. Por otro lado, en la casa de Elena, sus padres habían encontrado una carta en la que se mencionaba a un tal César. Pero después de averiguar, llegó un dato que decía que ese joven
estaba en Brasil. El detalle del pelo blanco que se encontró en el cuerpo seguía generando dudas. La idea de pensar en un asesino de cabellos blancos llevó a sospechar hasta del propio padre de la víctima que peina canas. Mientras tanto, terminaban los interrogatorios y las tareas de búsqueda en casa del carnicero. En su domicilio no se encontró absolutamente nada que lo vinculara al homicidio. Hacia el final de la jornada, se decidió cambiar la estrategia de búsqueda de los perros. Se les dio nuevas prendas de Elena para que usaran su olfato. Y al mismo tiempo, se invirtió el eje de búsqueda para que buscaran rastros de manera inversa. Los perros lograron delimitar un perímetro definido. La policía investigó si en esa zona habitaba algún conocido de Elena. Efectivamente, se determinó que ahí vivía el cuñado de la víctima. El mismo que se había puesto muy nervioso en el interrogatorio y que había despertado sospechas. En las primeras horas del día 24 de octubre, la policía se dirigió hacia el domicilio del marido de la hermana de Elena para seguir con la investigación. Allanamos la vivienda de la cual recién había sido limpiada muy profusamente y los peritos de policía científica, de forma realmente brillante, determinan, haciendo un hisopado a profundidad por las cañerías de la bañera, que había restos de sangre por esa cañería. O sea, había sido el lugar donde el cuerpo había sido puesto antes de descuartizarlo y se pudo determinar que la sangre por tipo y factor correspondía a la víctima. También secuestramos dos cuchillos que habían sido utilizados. Todo indicaba que el asesino de Elena estaba identificado. Era su cuñado. Podemos creer lo que nos sucedió. Lo que sucedió. Si a este muchacho le brindamos todo, le brindamos todo, todo. Las puertas, las puertas siempre estaban abiertas para él. O sea que no entendemos por qué, cuál fue el motivo, ¿Qué fue lo que lo llevó a hacer todo esto? ¿No era el amante de él? No, para nada. ¿Y qué relación tenía con él? Una buena relación, una relación de como hermanos, eso se diría. Aparte, él tuvo un hijo hace muy poco. Sí, hace de 3 semanas. Si fue él, tiene que pagar, como digo yo. El cuñado de Elena fue detenido el 24 de octubre de 1998 a las 6:40 de la mañana. Exactamente 24 horas después del hallazgo del cuerpo. Tras un interrogatorio, se logró reconstruir el asesinato y las circunstancias que lo rodearon. Comienza a llorar y de pronto me empieza a relatar lo que había sucedido. Daniel pasó a buscar a su cuñada en bicicleta por el colegio y la llevó hasta su casa. Le pidió por favor que lo ayudara a limpiarla porque como la hermana estaba internada y dentro de un par de días iban a dar el alta, iba a encontrar toda la casa desprolija. Ahí obligó a Elena a mantener relaciones sexuales con él. Después la asesinó. Con intenciones de ocultar el cuerpo, lo descuartizó en su baño. Los médicos forenses, policiales, nos decían que los miembros habían sido seccionados con una idoneidad y un profesionalismo fuera de lo común. Después determinamos que durante muchos años había trabajado como depostador de medias reses de cerdo en un frigorífico y eso le había llevado a tener cierto conocimiento de cómo cortar las articulaciones y demás. Caída la noche, cargó el cuerpo en varias partes y salió a la calle sin rumbo. Al azar, eligió la casa del carnicero e intentó arrojar el cuerpo a través de la cerca, pero la aparición de un perro lo asustó y desistió de su idea. Aunque quedaron rastros en el lugar, que después atraerían a los perros de la policía. Finalmente, decidió dejarlo en la fachada de la fábrica, donde más tarde lo encontrarían los empleados. Siguió con su macabro recorrido por las calles del barrio para diseminar las otras partes del cuerpo. Las muestras de semen coincidían con el ADN del cuñado de la víctima. Además, los expertos analizaron las muestras de cabello que se habían encontrado en el cuerpo y determinaron que el pelo negro también pertenecía al asesino. En cuanto al pelo blanco,
se llegó a la conclusión de que no pertenecía a un ser humano. Pudimos determinar que ese pelo blanco que estaba depositado en el cuerpo de la víctima pertenecía a un animal doméstico, a un gato blanco, que era la mascota del imputado y que se hallaba en la casa cuando llegamos. No cabían dudas. A Elena Lucero la había asesinado Daniel, su cuñado. Este muchacho, con un perfil de un violento, un profundo violento, perverso. Un dato contribuyó a evaluar las características de su personalidad. Cuando su mujer acababa de dar a luz a su hijo, él mantuvo relaciones sexuales con ella, rompiendo la cuarentena y provocándole una fuerte infección por la que tuvo que ser internada. ¿Y por qué tuvo esa complicación? Y doctor, no respeté la cuarentena, porque yo realmente tengo siempre mucho deseo sexual. Necesito mantener relaciones sexuales todos los días. Finalmente, Daniel fue condenado a reclusión perpetua por violación seguida de homicidio, doblemente agravado, de su cuñada Elena Lucero. Si bien sus seres queridos siguen viviendo con el peso de la tragedia, saben que se hizo justicia y que después de cometer el crimen, el asesino solo estuvo libre durante 24 horas. En el próximo bloque, una familia entera aparece enterrada en su propio jardín. Me llamaba la atención, porque si no duermen hasta tan tarde como está la luz prendida. ¿Un robo? ¿Una venganza? Ellos dan un paso más adelante, sacrificando a alguien bueno. Entonces, claro, lo eligió ellos y ellos eran una maravilla de gente. En radio de 10 centímetros se contabilizaron 14 o 15 heridas. En el entorno familiar puede encontrarse el siniestro rostro del asesino. Averiguar el móvil de un crimen suele ser la punta de la madeja que permite llegar al delincuente. Pero en determinadas circunstancias, la razón que impulsó al homicida permanece oscura y resulta indispensable la evidencia física y testimonial para dar con el criminal. En Villa Tesey, partido de Hurlingham, vivía el matrimonio Quiroga, Omar y Gladys, con su hija adolescente, María Belén. Un matrimonio excelente, con una hija de 14 años, gente muy buena, muy solidaria. La familia atravesaba momentos difíciles. Además de los problemas económicos, Gladys padecía trastornos psiquiátricos que debían ser controlados con medicación. Él vivía pendiente de la mujer porque a donde iba, iba con la señora en el auto. Los ruidos nocturnos no llamaron la atención en el barrio. No era la primera vez que ocurría y los vecinos lo adjudicaron a la enfermedad de Gladys. Sin embargo, a la mañana siguiente se desarrollaba una escena particular en el patio de los Quiroga. Un hombre trabajaba afanosamente bajo la lluvia, excavando la tierra y cargando pesados bultos con una carretilla. Después de aquel 29 de septiembre, pasaron varios días de absoluta calma en casa de los Quiroga, excepto por los ladridos constantes del perro y las luces prendidas del Porsche. Me llamaba la atención, porque si no duermen hasta tan tarde como está la luz prendida. Porque cuando ellos iban a algún lado por un día o dos, yo me encargaba día a la noche prender la luz y a la mañana tempranito y apagarla. Pero tanta quietud empezó a resultar extraña. Mi señor dice, che, Omar, ¿qué pasa? Dice, hace como 10 días, 15 que no viene. Nadie volvió a ver al matrimonio y la hija dejó de asistir al colegio. Cada dos por tres venía porque la nena iba a la escuela y la avisaban porque no iba a la escuela. Pasaron 15 días y no vinieron a averiguar por la nena. Tres vecinos alarmados hicieron la denuncia. Son los vecinos a los que le llama poderosamente la atención la desaparición de toda una familia que tenía totalmente comprometida su vida en ese entorno. Cuando yo no lo veía, preguntaba, dice, no, se fue para Entre Ríos, empezaron a decir. Cuando los vecinos se asomaban a espiar por la ventana, alcanzaban a ver un detalle, la cartera de la mujer, y decían, ella jamás salía sin la cartera a la calle, y la cartera estaba ahí. La policía llegó al lugar, nadie contestó a los llamados, y hubo que forzar la puerta para entrar.
La casa no parecía saqueada por ladrones, pero los investigadores hallaron indicios concretos de violencia. Manchas de sangre en los colchones, una puerta forzada y dos cuchillos rotos. Y un detalle inquietante, las fotos familiares invertidas. Uno de los vecinos va a buscar a la policía y le permite el ingreso por su domicilio, y es ahí donde se puede comprobar la existencia de un montículo de tierra removido recientemente y tapado en el jardín de la familia. De inmediato comenzó la excavación. Al retirar una plancha de cemento semienterrada, un olor nauseabundo invadió el lugar. Debajo, sepultados en fila, yacían el matrimonio Quiroga y su hija María Belén. Yo sentíamos las ambulancias como las 12, la 1, y lo que menos pensábamos. La mañana cuando me levanto, dice, encontraron a Omar muerto. Uy, me quería morir. Omar Quiroga había sido durante años empleado de Aerolíneas Argentinas. Cuando perdió su trabajo, intentó con algunos negocios que no prosperaron. Se retiró de Aerolíneas y se puso en la Telefónica. Así fue que a ella no la pudo llevar a la Telefónica porque ella tenía miedo, no quería salir de la casa. Entonces él agarró y vendió eso y puso los remises. Estaban ahí, el matrimonio en la casa. Compró 3 autos que empleaba como remises, pero el tratamiento de su esposa consumía gran parte de sus ingresos. Y un detalle que llamaba poderosamente la atención de todos los vecinos. Ellos veían que los autos de alquiler estaban dando vueltas por la zona. Los cuerpos de los 3 integrantes de la familia Quiroga fueron conducidos a la morgue. 3 cuerpos con múltiples heridas, contusos cortantes. 2 cuerpos de sexo femenino, uno de sexo masculino. La autopsia reveló que sus muertes fueron causadas por heridas reiteradas y profundas, producidas con un objeto filoso. El tipo de arma utilizada fue un arma blanca. Podría haber sido típicamente un cuchillo de cocina. Las características especiales de las heridas fueron hechas con precisión y comodidad. Había escasa lesión de defensa. Podría haberse tratado de cuerpos sujetados por terceros o bajo anestesia previa. Esto orienta hacia el ataque por sorpresa, tal vez cuando la familia se hallaba durmiendo. Llamaba la atención la gran cantidad de heridas y la concentración de las mismas. El radio de 10 centímetros, se contabilizaron 14 o 15 heridas. Aún con los móviles inciertos, las conclusiones de la pericia médica dejaban entrever que el autor podía ser un conocido de la familia. La puerta de calle no había sido forzada ni faltaban objetos de valor. Es lógico suponer que el asesino ingresó a la casa con el consentimiento de la familia. La fiscalía indagó entre los vecinos y obtuvo datos reveladores. Uno de ellos recordó que a la mañana siguiente, cuando se levanta, era un día de lluvia, y desde la ventana de su casa lo ve a Dandeu en el jardín de sus vecinos, munido de una pala haciendo un pozo, utilizando una sombrilla de tipo playera para cubrirse de la lluvia. Ese hombre era Marcelo Dandeu, amigo de la familia y chofer de uno de sus remises. Dandeu gozaba de la más absoluta confianza por parte del entorno familiar. Era algo más que el empleado ejemplar. Era el amigo, el compañero, el confidente. Cumplía todos los roles. La mujer de Quiroga estaba enferma, la llevaba al médico. La niña adolescente tenía que salir, él la llevaba, él la iba a buscar. Al tiempo, un vecino le preguntó a Dandeu por la familia y este le dijo que habían viajado de urgencia a Entre Ríos y él se quedó haciendo unas changas para Quiroga en el patio. Él, ante quien le preguntaba, se encargaba de decir esto. ¿Por qué? Porque Dandeu sigue trabajando normalmente, sigue explotando el vehículo propiedad de Quiroga. Pero el día en que se encontraron los cuerpos, Dandeu desapareció de los lugares que solía frecuentar. El fiscal ordenó su captura y comenzó la búsqueda. ¿Qué andaba haciendo por acá? Andaba con Remis, un gran señor, un gran basura. La fiscalía pidió a la agencia Telam que distribuyera una foto de Marcelo Dandeu en diversos medios de comunicación del país. La publicación fue inmediata en todos los medios y ese mismo día me llamaron a esa oportunidad para decirme que habían detenido a este hombre Dandeu y que la captura había sido en la provincia de Neuquén.
La pesquisa dio sus frutos. Un tío de Dandeu, que vivía en Zapala, Neuquén, avisó por teléfono a la fiscalía que su sobrino se había instalado en su casa unos días atrás. Había sido vital la difusión de la foto porque cuando ve que su sobrino es buscado por un cibercrimen, que al parecer él ignoraba esta información, decide llamar a la comisaría local y comunicar que este sospechoso estaba viviendo en su casa. Se dispone su detención en Neuquén, pasa no más de 24 horas allí y lo traen a Morón para que lo indague el fiscal del caso, que era el doctor José de los Santos. Las autoridades se dirigieron a la agencia de remises Chichecar, donde tenía sus autos Omar Quiroga, y revisaron las planillas de los viajes realizados. Constataron que figuraba un viaje de varias horas realizado por Dandeu aquella noche, pero el trayecto no parecía acorde a la duración. Un empleado aclaró que los datos que se vuelcan en esa planilla los dan los propios choferes, de modo que Dandeu podría haber falseado la información. La mujer que supuestamente había hecho ese viaje era clienta usual de la agencia. Fue contactada y negó los dichos de Dandeu. Esa noche no había salido de su casa. Con la firme suposición de la culpabilidad de Dandeu, los investigadores reconstruyeron el hecho. Invitado a pasar la noche en lo de los Quiroga, cosa que ya había sucedido, Dandeu esperó a que la familia se fuera a dormir. Cuando todo estaba en calma, Dandeu tomó dos cuchillos, entró a la habitación matrimonial y apuñaló repetidas veces a Omar Quiroga. Gladys, la esposa, durmiendo profundamente por la medicación, no llegó a reaccionar hasta que recibió la primera herida. Su grito ahogado pudo haber despertado a María Belén, que se encerró con llave en su cuarto, presa del pánico. Dandeu golpeó la puerta de María Belén hasta que rompió la cerradura y la apuñaló fríamente hasta matarla. Dandeu limpió el sangriento escenario y ya por la mañana enterró los tres cadáveres en el patio de la casa. Nadie en esa familia pudo nunca, ni en el más intrincado de sus sueños, pensar de que iban a terminar su vida a manos de Dandeu y en la forma en que lo hicieron. Por la espalda, con infinidad de golpes, de puntazos, provocando agonía, dolor extremo. La culpabilidad de Dandeu estaba confirmada, pero quedaba una duda. ¿Por qué lo habría hecho? Las fotos invertidas en casa de los Quiroga y el allanamiento al domicilio de Dandeu abrieron una conjetura. ¿Se trató de un crimen ritual? Se comenta que tenía un pacto, que esto, que el otro, pero eso, se lo llevaron eso. Cuando se procede a allanar el domicilio de Dandeu, se secuestró infinidad de material relacionado con la religión umbanda y con prácticas y ritos. Más tarde, se supo que estaba haciendo un curso para Pai Umbanda. En la institución a donde asistía dijeron que estaba un poco fanatizado y que podía llegar a cualquier extremo para purificarse. Parece que este muchacho era de Uganda y bueno, dice como que ellos dan un paso más adelante sacrificando a alguien bueno. Entonces claro, lo eligió a ellos y ellos eran una maravilla de gente. La pericia psiquiátrica dictaminó que era un hombre neurótico pero no psicótico, lo que habilitaba al tribunal para condenarlo. Una persona dueña de una frialdad absoluta para ejecutar un plan macabro y sentarse frente a un tribunal y relatarlo durante 2 horas y cuarto en tercera persona, como si hubiera sido un espectador del mismo y no el actor principal. Cuando su coartada fue desbaratada, Dandeu dijo que él había actuado como entregador y que la familia fue asesinada por narcos debido a una deuda impaga de Omar Quiroga, que traficaba cocaína. Él, en su relato, dice que es el encargado de abrirle la puerta a la menor, que cuando le abre la puerta atina a decirle corre, pero que los dos sujetos la traen de los pelos y que ahí es finalmente donde la ejecutan, extremo que él aprovecha para huir del lugar. O sea, disparate mayúsculo. La versión jamás fue confirmada. Dandeu fue condenado a prisión perpetua con agravantes por haber asesinado a traición a víctimas que confiaban en su persona. Sin motivaciones económicas, sin pasiones reprimidas, sin razones de venganza. ¿Qué delirio místico pasó por la cabeza de Marcelo Dandeu para matar a una familia entera con tal ensañamiento?
es un interrogante que ninguna ciencia es capaz de develar. En el próximo bloque, la ambición llevará a una persona a querer cometer el crimen perfecto. El criminal borrará todas las huellas, pero en su propio cuerpo llevará la marca de su condena. Cuando un delincuente mata para facilitar o encubrir un robo, el comportamiento criminológico es mucho más grave. Por el desinterés que muestra el asesino por el valor de la vida, la existencia de la víctima es considerada como un simple estorbo en su accionar para apoderarse de bienes o dinero ajeno. La mañana soleada anunciaba un día caluroso en la ciudad de Junín, provincia de Buenos Aires. Era sábado y Claudia Colo, de 25 años, salió temprano de su casa para ir a trabajar. Claudia realizaba tareas administrativas en una importante compañía de seguros. Ese 15 de enero, le avisó a su padre que iba a terminar algunos asuntos pendientes y que lo llamaría poco después del mediodía para que la pase a buscar en auto. Yo tenía 24 años. Tenía las ambiciones de toda chica a los 24 años, ¿cierto? De trabajar, estudiar y ayudar a sus padres. Yo era una secretaria más de esa empresa. Era una hija excepcional. Eso se terminó el 15 de enero. Ese sábado ella habló que iba a salir un poquito más tarde y que iba a llamar para que la fuéramos a buscar. Llegó a las 3, no llamó. Llegó a las 4, no llamó. Y nosotros nos empezamos a poner impacientes y a llamar por teléfono a la oficina para ver qué había pasado. Al no tener respuesta de la oficina, yo creo que a las 6 de la tarde salimos a buscarla. Juan fue al local donde trabajaba su hija, pero estaba cerrado. A través de la ventana pudo distinguir la cartera de Claudia. Su preocupación aumentó. Le comentó la situación a uno de sus hijos y fueron a buscar ayuda. Papá, bueno, dice, no aparece Claudia, no sé, no ha venido del trabajo, nos parecía extraño. Salimos a buscarla. Nos recorrimos todo Junín hasta llegar a que otros chicos, mi yerno y otros chicos, llegaron a la casa de un compañero para pedirle que les abra para ver si Claudia no estaba descompuesta adentro. Los familiares de Claudia localizaron al tesorero de la empresa, Leonardo Cuaglia, que había estado con ella a la mañana y tenía llaves del local. Entraron a la oficina a las 5 de la tarde. En la recepción encontraron pertenencias de Claudia y cierto desorden menor que llamó la atención del tesorero Cuaglia porque solían ser muy cuidadosos con la limpieza del lugar. La primera vez que entramos al lugar encontramos el bolso de Claudia donde lo dejaba siempre y nos llamó la atención porque tenía los papeles, la plata, las tarjetas, todo lo de ella. Salimos a buscarlas por las calles de Junín. Nos llegamos hasta el balneario, hasta la laguna, el balneario. No encontramos nada. Como llegamos allá, nos tuvimos que volver. Decidimos hacer la denuncia, ¿no? Mientras los familiares de Claudia hacían la denuncia, Cuaglia regresó a la oficina y cuando entró a la cocina encontró una bolsa que antes no estaba. En ese instante, llegaron Jesús y Willy, cuñado y amigo de Claudia. Entramos a la cocina y había una bolsa al lado de la heladera y el amigo mío, Guillermo, Willy, la tocó y agarró un tobillo. Salimos para afuera porque nos imaginábamos que era ella y justo pasó un patrullero y lo llamamos. Un policía abrió la bolsa. Pero dentro había otra igual, también cerrada. Estábamos en la comisaría y bueno, nos avisan, nos,
que por favor nos acerquemos a, hasta la oficina que Claudia había aparecido. La apertura de la segunda bolsa reveló un contenido atroz. El cadáver de Claudia en posición fetal, con las extremidades atadas. Desde ahí en adelante, creo que todo fue tratar de contener a mi viejo. Porque ya lo peor ya estaba. Apenas llego yo, desalojo todo el lugar, empezamos a tomar las declaraciones, hablamos habitualmente con los testigos. Bueno, ahí empieza toda la investigación nuestra. Estaba muy meticulosamente ordenado todo. Empezamos a ver los rastros de la alfombra, estaban lavados perfectamente. Empezamos a ver el tema de la computadora, a ver si estaba trabajando. Las pericias en el lugar se prolongaron muchas horas. Empecé a investigar dentro de las máquinas. Hay un archivo creado a las 14:02 que decía, un archivo creado José. A las 4 de la mañana del domingo, llamaron a José Luis Correa, experto informático de la empresa. Correa vestía una camisa de manga larga en la calurosa noche de verano. Y los investigadores lo notaron algo nervioso. Uno de los chicos de la dirección de investigaciones me enseña de las mangas. Hacía mucho calor, él tenía las mangas abotonadas y no podía articular los movimientos para escribir una palabra en el teclado. Según se pudo constatar, la computadora de Claudia se había apagado a las 13:22 del sábado y había estado trabajando en un archivo de cheques de la firma. En definitiva, creamos un halo de sospecha sobre él. A las 5 de la mañana, él desaparece. Por declaraciones del tesorero, se supo también que faltaban valores en cheques y efectivo. Habían sido robados de la oficina del director, que estaba de viaje, a la que solo Claudia tenía acceso. Se trataba de una suma elevada. Junín es una zona agraria. Y por aquella época se cobraban las primas de las pólizas de seguro de granizo. El robo parecía perfilarse como el móvil principal del homicidio. Todos los indicios sugerían que el autor de ambos delitos conocía muy bien los movimientos de la empresa. En el pueblo, el hecho sangriento produjo gran revuelo y conmoción. Con relación a lo que fue la muerte de Claudia Colón Junín, sí fue un hecho conmocionante. Pleno verano, un Junín más o menos vacío, pero fin de semana, y a partir de ahí conmocionó, movilizó, hubo mucha indignación. La autopsia practicada en el cadáver de Claudia Colo reveló que su muerte había sido provocada por asfixia, pero su cuerpo también presentaba otras lesiones. La ubicación de las lesiones en la región occipital del cráneo indicaba a un agresor más alto que la víctima, que seguramente había descargado por lo menos dos golpes violentos desde atrás. El aspecto de las lesiones sugería un instrumento duro y romo, tal como podría ser la culata de un revólver. Las lesiones de los órganos internos del cuello revelaron que la víctima fue estrangulada estando boca abajo. Según se desprende de las pericias, el asesino habría entrado al local con el consentimiento de Claudia, porque la puerta no estaba forzada ni había signos de violencia en el lugar. El agresor aprovechó un momento de distracción y golpeó a Claudia en la cabeza. Con Claudia semiaturdida por los golpes, la tomó boca abajo y presionó su cuello hasta asfixiarla. Ella apenas tuvo fuerza para lanzar
unos manotazos estériles. La conducta del homicida después del crimen sembró de dudas la investigación. ¿Por qué se tomó el trabajo de embolsar el cuerpo? Limpiar las manchas de sangre. ¿Quería hacerlo desaparecer para que las sospechas del robo recayeran sobre Claudia? Fue interrumpido por la llegada del padre de la víctima y tuvo que dejar el cadáver ahí por temor a ser descubierto. Eran conjeturas probables. Una hipótesis indicaba que se trataba de un empleado de la empresa que sabía que en esa época había mucho dinero, que el director estaba de viaje y que solo Claudia tenía acceso a los valores. El estado de alerta cundió en Junín. Apenas dos días después del homicidio, la noche del 17 de enero, en una remisería de Junín, recibieron un llamado solicitando un auto para viajar a Chacabuco, un pueblo cercano. Pero al rato, otro llamado. Esta vez del chofer, anunciaba que el pasajero le había pedido cambiar el destino. La ciudad de Buenos Aires. Los dueños de la remisería sospecharon algo raro y llamaron a la policía. El operativo se monta haciendo una interceptación de vehículos. Cuando ellos hacen esa interceptación, nos avisan que había una persona detenida que decía ser Daniel González, que es el titular de la compañía de seguros. Le preguntamos qué era lo que tenía, nos dice que tenía un arma, todas las chiqueras que correspondían a la compañía de seguros, dinero en efectivo y tarjetas personales de Daniel González. La sorpresa mía fue el día lunes, cuando verdaderamente yo estaba en la puerta del juzgado con Tuñón, con el fiscal. Y me dice, Juan, dice, andate para tu casa que entre un rato vas a tener noticias. Dice, que ya agarramos al asesino. Cuando llegó ante las autoridades de Junín, el sospechoso fue identificado de inmediato. Bueno, medianoche me avisan quién era la persona. Y para mí fue una gran sorpresa porque era un compañero de ellos. Se trataba de José Luis Correa, el analista de sistemas de la empresa. Correa llevaba encima las pruebas materiales que lo indicaban como culpable del robo y todo hacía presumir que era también el asesino. Pero, ¿cómo probarlo? Una vez que fue aprehendido el autor, a mí me mandaron a revisarle las manos para ver si encontraba algo que sirviera para vincularlo a este hecho. Y así fue que le encontré en los pliegues interdigitales, entre los dedos, la marca de los cables. Debió enroscar el cable en los dedos para que no resbale. Además, testimonios de vecinos de la compañía de seguros coincidieron en haber visto a Correa por la zona la tarde del sábado. Y una nueva pericia detectó que una persona inició una sesión en una computadora con el nombre de José. El examen psiquiátrico mostraba a Correa como un gran narcisista, necesitado de exhibir su capacidad intelectual. Esta persona era un sujeto que se había desarrollado con cierta normalidad, pero sí, algunas particularidades. Es una persona que ordinariamente no reacciona cuando es maltratada o vituperada. Se sobreadapta conforme al mecanismo que explicitara, pero cuando no prevalece lo adaptativo puede explotar peligrosamente. Lo que sobresalía era una gran expectativa de vida muy ambiciosa que él contrastaba con su situación familiar, en donde esta situación de ambición no existía. Sostuvo además que este tipo de personalidad psicológica tiene agrandadas las metas, viven en una continua sobreexigencia para cumplir con el requisito interno que se proponen y no le importan los medios.
cumplen con sus fines. Una persona, como en psicología, se puede llamar egosintónica, tratando de girar y tratando de mostrar que podía, mostrar que valía. Pero en el juicio, apenas se limitó a escuchar. Condenar por unanimidad a José Luis Correa, argentino, nació el 25 de enero de 1966 en la ciudad de Bedia, de 35 años de edad, casado, a cumplir la pena de prisión perpetua, inhabilitación absoluta por el mismo término, accesorias legales y costas, por ser autor penalmente responsable del delito de homicidio calificado crímenes causa en concurso real con el delito de robo calificado por el empleo de arma, símil y portación de arma de uso civil sin la debida autorización, ocurrió en esta ciudad Junín, partido del mismo nombre. Él quiso cometer un crimen perfecto. Intentó que las sospechas del robo recayeran sobre su víctima, mientras él disfrutaba del botín y conservaba su estatus social en el pueblo. Pero su plan falló. El cuerpo de Claudia gritó justicia y los investigadores lo atraparon. Correa deberá pasar el resto de su vida tras las rejas. O sea que un sábado la llevo, desayuna en su casa y no desayuno nunca más. Cómo bajó, la verdad, si por el ascensor. Un club se convierte en un laberinto mortal. La sociedad entera se conmovió con la desaparición de Fabiana. La fantasía que me llama, que me pide que la ayude. Ella no dejaría al nene ahí solo. Un sector que llamaba de la escalera roja, donde había una puerta que decía peligro no pasar. Samantha recorrió cada centímetro del club, sin más guía que su propio olfato. Y una llamada conduce directo al asesino. ¿Doctor, empieza? ¿Per? ¿Qué hace en el teléfono? ¿Qué? ¿Contra qué me llama del celular? También, de pronto, algo llamó la atención del forense. Un cuerpo esconde el secreto de su muerte. Además... Yo estaba embarazada de 7 meses de mi hijo. Me puso un cuchillo en la panza y dijo que lo iba a matar. Una madre resiste al límite de sus fuerzas. Investiga con ellos. Descubrí la verdad. Forenses. Cuerpos que hablan. Próximo viernes, 23 horas. Canal 9. Donde vos estás.